Hola, hola, ya estoy aquí, estoy presente. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello. Hello. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hi. Bien, trabajando. ¿Trabajando todavía? Sí, todavía, pero ya casi salgo. Bueno. Y que nos acompañe en la clase, por lo menos escuchando, y ya cuando salga, pues totalmente presencial, ¿verdad? Yes, qué bueno. Thank you. Bien, tengo mensajitos por aquí. Ok, Karina, thank you for letting me know. Hi. Hello. Okay, thank you. Gracias por avisarme todos por el motivo que yo mi cámara la tengo apagada en este momento por cuestiones de señal, pero ya esperemos que se pueda restablecer en cualquier momento. Bueno, so welcome to the class. Good evening to everyone and welcome. I hope you're doing good. Espero que estén muy bien. Ya estamos a only 2 days de finalizar. So we only have this class and tomorrow's class. Y eso es todo, la clase de hoy y la clase de tomorrow. Ya esperaría yo que en algunos días les estén diciendo cuándo es el inicio del nuevo módulo para que no tengamos que esperar tanto, ¿verdad? Espero yo que la plataforma esté terminada para el día de hoy. Me confirman las personas que ya terminaron la plataforma. Si pueden, me mandan al chat y me dicen que ya terminaron, por favor, para yo estar seguro ahí de quiénes son las personas que ya terminaron plataforma. Yo la voy a revisar justo después de la clase, así que me confirman ahí quiénes ya terminaron, porque era para el día de hoy, si recuerdan, ¿verdad? Que habíamos comentado. Yes. Es hasta el examen, ¿verdad? Al NICA. Yes. Yes, hasta ahí, hasta el final exam. Deme un segundito. Ok, sorry, yes, es hasta el final exam, siempre hasta el final exam. Es lo todo, ¿verdad? Sección 1, 2, 3, 4, 5, el midterm que está en la sección 3 y el final exam de la sección 5, ¿ok? Ok, aquí veo que varias personas ya terminaron. Ok, ok. Ok, excelente, thank you very much. Ya vamos a revisar al finalizar la clase. Y también decirles que hoy tenemos un tema súper importante que es the time in English, la hora en inglés. A veces puede ser un poco difícil, pero si no le ponemos atención, realmente the time in English es un tema bastante sencillo. It's very easy to understand. Y les voy a mostrar. Let me show you. Oh, no, no, no. Primero tengo que ir con la attendance. I'm sorry. I forgot about that. Okay, I'm going to start with the attendance. Give me a second. Your attendance is, okay, this is your attendance. Today is Wednesday. Wait a minute, dame un momentito, please. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan? Esta compu no quiere hoy. Está bien tardada. Okay, ahí estamos. Today is Wednesday 8th. Ya saben, dicen present, dicen I'm here. Un segundo. Ok, ahí estamos. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Okay. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Present. David Inocencio Ramos Hernández. I'm here. Diana Abigail Alvarado Rosales. Present. Okay. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Dinora Isabel no está. Esperanza Isabel Vides Barrera.
Present. Excelente. Francisco José Alvarado Caballero. Here. Imelda Yamilet Mengíbar Recinos. ¿No está Imelda? Irma Yamilet Sánchez Varela. Present. Okay. Jenny Akane Molina Cortés. Present. Karina Cristel Cruz Hernández. Kevin Eduardo Flores Sánchez. ¿Está Kevin Eduardo? ¿No? María Elena Pérez Martínez. Present. Mario José Burgos Rodríguez. María. María José, perdóneme usted, María. María Magdalena Méndez Méndez. Present. Ya no ando viendo bien. María Mercedes Valencia de Padilla. Present. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Mirna Elizabeth Ramírez Dimas. Mirna no está, ok. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present, no me escucha, Lee. Yes, present, I can hear you, I can hear you. Present. It's okay, okay. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Present, miss. Recuerden apagar los micrófonos siempre al finalizar. Decir present. Olivia Raquel Rodríguez Benítez. I'm here. Okay. Oscar Alexander Domínguez Herrera. Present. René Gustavo Melara Trigueros. Present, miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, miss. Roxana Gabriela Santa María González. Present. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Ok. Son las únicas personas que no tengo son Dinora. ¿O ya está acá? Present. Sí. Excelente. Imelda. Kevin Eduardo. Bueno, son solo ellos. Vamos acá que tengo un par de some messages, un par de mensajes por acá. We're gonna see what they say. Dame un segundo, voy a conectar la computadora antes de que se me descargue. Okay, there we go. Okay, I'm gonna read the messages. Present, present, message, si me escucha, creo que el micrófono funciona. Rina, si yo le escuché su present. Yes, I can hear you. Gracias. Yes, you're welcome. Okay, so we're going to continue, and I told you today we're going to study the topic, the time, la hora in English, okay? So, hay dos formas de decir el tiempo en inglés, to talk about time in English. La primera es la sencilla y es como nosotros lo decimos. Por ejemplo, 7:20, podemos decir 7:20. 7:06, nada más que ahí se dice oh, el cero se menciona como oh. 7:06 sería 7:06. Y ya ponemos PM o AM, ¿verdad? Pero está también la forma difícil que hay que entenderla, porque si no la entendemos nos va a dar problemas y va a ser muy difícil, o sea, comunicarnos, porque ya van a darse cuenta. Yo creo que si ya vieron este tema y ya completaron la plataforma, ya saben de lo que les estoy hablando. La primera mitad del reloj se van a decir primero los minutos, no la hora, los minutos, y lo que pasa de la hora que es. Los minutos que pasan de la hora que es. En la segunda mitad del reloj se dicen los minutos que faltan para la hora que viene. ¿Sí? Un ejemplo sería que ahorita son las 7:07 p.m. Yo puedo decir 7:07 p.m. y es correcto. Y también puedo decir 7 past 7. ¿Okay? 7 pasan de las 7, ¿sí? Ahora, si faltaran, por ejemplo, fueran las 7:50 y faltan 10 minutos para las 8, ya no voy a hablar de las 8, voy a hablar de ya no voy a hablar de las 7, que es la hora que es, voy a hablar de la hora que viene, que son las 8. Y yo diría,
It's 10, primero los minutos, it's 10 to 8, para las 8, ¿ok? So, recuerden que siempre, va, aquí tengo los ejemplos, miren. Y acá tienen el círculo para que puedan entender, ¿verdad? Estas son las horas que pasan, los minutos que pasan y estos son los minutos que faltan. ¿Por qué es importante saber los dos tipos de horas? Porque si yo entiendo 7:20, yo entiendo que son las 7:20. Pero ¿qué tal me dicen 7:20? Y yo digo las 7:20. No, realmente son 20 a las 7. O sea, son las 6:40. Pues yo necesito entender que hay dos formas de decir la hora en inglés. ¿Qué tal el bus? Me dicen a mí 7:20. Y a esa hora va a salir el bus. Y yo digo, ah, a las 7:20. Todavía llego con tiempo a las 7. Y me voy temprano, según yo, a las 7. Y resulta que el bus se fue hace 40 minutos. ¿Yes? Porque era 7:20, que serían 6:40. Bien. Acá tenemos los examples de algunas horas. It's 11:10, o sea, son las 11:10. Pero de la otra forma se pueden decir primero los minutos, ¿saben? Como esto se encuentra en la primera mitad, diríamos it's 10 past 11. Acá it's 1:20, es la 1:20, o puedo decir it's 20 past 1. It's 7:40, 7:40. Yo puedo decir it's 7:40 o it's 20 to 8. ¿Yes? It's 8:50, 8:50. O puedo decir it's 10 to 9. Ya recuerden, siempre en la primera parte va a ser los minutos que pasan de la hora que es. En la segunda parte, los que faltan para la hora que viene. Sí, y voy a mencionar la hora que viene. Ahora, importante tener estos términos. Quarter, que de donde nosotros sacamos la palabra hora del inglés, quarter es un cuarto. Okay, cuarto de hora, 15 minutos, es como decir y cuarto, okay, quarter, por eso se menciona el quarter acá. Y half, que es lo que ven ustedes acá abajo, podemos decir 30, pues 30, o podemos decir half, okay, half es la mitad de la hora, y media, como decimos nosotros, y media, así se podría manejar, ¿verdad? Ok, do you have questions so far? ¿Tienen preguntas hasta ahora? Porque si no vamos a una práctica. No, Mir. Okay, perfect, thank you. So now we have different times here. Tenemos los diferentes tipos de reloj. Tenemos el analógico y tenemos el reloj digital, podríamos decir acá abajo. Está representando 8 different types of time, yes? So what we're gonna, entonces vamos a ir a la práctica, we're gonna go, and we're gonna practice, y vamos a hacer la hora que es. Y vamos a escribirla de las dos maneras. Que yo le voy a venir a preguntar aquí y le voy a decir que me diga la hora de las dos maneras. Por ejemplo, el primero que está acá, de la forma fácil sería it's, es la hora, it's 12, it's 12:15, voy a poner rápido, ¿verdad? It's 12:15, fácil. Pero de la forma complicada, primero tendría que tomar en cuenta los minutos. ¿Y 15 de qué otra manera se podía decir, dijimos? Quarter. 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 Y voy a poner past, porque son los que pasan de la hora que es. ¿Y qué hora es? 12. 12. Ok. Entonces, eso es lo que van a ir a hacer ahora en grupos. Así que tomen un screenshot para que podamos ir a trabajar. Ya les hice el primero, solo tienen que hacer 7. Voy a habilitar ya de una vez el compartir pantalla. And let me start. Si usted está como oyente, por X o Y motivo, ahí le dice a los compañeros que está de oyente, pero por lo menos vaya a escuchar la práctica. Ok, there we go, ahí estamos.
Ahí tienen ya las invites, ya tienen las invitaciones. Me dicen si no les han llegado, please. Carlos, Nancy. No puedo. Me puede enviar la invitación nuevamente. Ya está el invite. Verifiquemos si ha llegado. Para comer la cita, no puede ir. ¿Ya está la invitación ahí? ¿Puede verificar? No, no está ahí. Vaya, vamos a ir una vez más a ver si permite ahora. Oh, ya. Yeah. Ya está ahí. ¿Carlos? Hello, Mirna, ¿no le permitió unirse? Sí, sí, lo que pasa es que fíjese que se me cayó el teléfono y se me minimizó y ya me sacó. ¿Y en cuál sala está? Compañera ya en la, ay Dios, fíjese que no vi la sala, pero estaba una señora que era un audífono grande. Uy, espéreme. Es una señora que anda audífono grande. Con ella estaba y con una. Ay, que no me sé los nombres. Creo que en la 1 estaba, la voy a enviar ahí. Por favor, gracias, Liz. Ok, ok. Carlos. Carlos, can you hear me? Lo voy a enviar a una sala. Yo sé que está enfermo, solamente para que escuche, ¿ok? Ahí les dice que está de oyente.
gracias. 20. 25. Ajá. Los que ya pasaron. Por eso. Ajá. No es como yo les he escrito. ¿Cómo no? 25. Es que, o sea, ¿cómo lo ha escrito usted, compañera? Porque yo estaba diciendo de que digamos 25. Bien traducido, como falta que se me prepare. O sea, pues está bien así. ¿Verdad? Sería sí, no, is a quarter to five. Faltan 15 para las 6. Pero, o sea, no sería quarter to. Quarter to 6. Eso sería. Quarter to 5, ¿así? Sí, está bien así. Pero sí, en esta parte, la primera sería is 5:45. Ajá. Después sería it's a quarter to 6, que significa faltan 15 para las 6. 15 to 6 en el traductor. Es que ahí son las 4 todavía. Ajá, la primera, la forma fácil sería cabal it's 4:45, ¿verdad? Faltan 15 minutos para las 5. Aquí son las 4 todavía. 4:45. Ajá, a las 4:45, la forma fácil sería... Sí, lo que pasa es que ahí, como ustedes dicen, es cierto, en el reloj pareciera que dice así, pero hagámosle caso al digital. 5:45. Correcto. Es como lo habíamos puesto, 5:45. Sí, porque, o sea, eso aparece en el analógico. Y otra cosa es que, por favor, pongan quarter, ¿verdad? Quarter. Aunque el traductor diga 15, pues, pero lo correcto es quarter, porque estamos practicando con como el cuarto de hora. Pero de mí sería quarter to, ¿verdad? Quarter to 6, correct. No es el de ahorita. Porque si ahí solo así se me viene de... Quiero ver. Así sería. No, 2:06. Ajá. 2:06. Así estaba bien. Y cuatro, 2:06. Y la otra sería, es 5:45. Solo así se me viene en mente, porque así lo estoy viendo. Hello, y por aquí todos andamos participando. Lo escucho que estemos participando todos. Es que no pudimos compartir la pantalla y nadie sabe cómo se escribe desde el teléfono. Entonces lo que estamos en el chat escribiendo las respuestas. Oh, ok, ok. Pero siempre como conversenlo, ¿verdad? Así con el micrófono abierto para que puedan ir participando juntos, together.
Okay, me. Igual el reloj tengo que ir contando de 5 en 5, entonces se me haría muy difícil decirlo de esa manera. Pero creo que así sería. Ay, ahí está la Miss. Para mí siempre es más fácil. Hello. Miss, yo de la consulta realmente me siento bien confundida con este punto de la hora. Cuando pasa de acá, solo se podría decir it's quarter to six, solo se podría decir así, como que faltan 15 para las 6, uh-huh. O lo podría decir que pasan 45 de las 5, no se podría decir. No. En la primera mitad de la hora, recuerden que decimos pasan. En la primera mitad, hasta los 30 minutos se dicen los pasan. Y a los segundos 30 minutos decimos faltan, o sea que es two. Por eso en este sí sería 15 to 6 o quarter to 6. No podríamos decir 45 past 5, ¿verdad? O sea que es como regla que así se debe decir la hora. Sí, correcto. En la primera mitad son los que pasan y en la segunda mitad los que faltan. Ok. Ok, entonces en este caso sería... Hello, Carlos, ¿ya arregló el problema del internet? Ok. ¿Y la app lo está sacando o será el internet el que lo está sacando? Yo creería que es el internet, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es que lo voy a dejar aquí en esta sala. Si quiere usted aquí en el chat, mándeme cómo pondría las horas, si puede participar. Sino que solo le cuente los minutos, ¿verdad? Porque me comentó que estaba enfermo. Y vamos a esperar que los compañeros vuelvan, ¿ok?
alguien llamarle una captura para mandarlo al chat. Lo voy a hacer yo. Solo me dan los nombres, porfa. Saúl Alejandro. Mirna Ramírez. Mirna Ramírez. Irma Yamilet. Olivia. Oh, Olivia lo está enviando. Saúl. Y María. María Padilla. Todavía no ha llamado. ¿Qué número de grupo somos? Uno. Dijo. Uno. Uno. Thank you. Bye. Uh-huh. Mira, el otro es el último ya, las 7:25. ¿Cómo le pusieron? It's 7:25. Y 7:25, sí, también así lo tengo. Mm-hmm. Oh, it's 7:25. It's 7:25. Uh-huh. Son 25 pasados de las 7. Ajá. Ajá, vaya, ahí ya terminamos. Uh-huh. Esa era la última. Sí, esa sí. Era la última. Hello, bueno, let's go, let's get to practice. Espérame, va a funcionar. Uy, por ahí ando por arriba. A ver aquí. That's better. Okay. So we're gonna go and we're gonna see the times. So I'm gonna choose a participant. Voy a elegir un participante para que me diga los dos tiempos que podrían ser en el cada caso. So I'm gonna go with the first one. Y voy a ir con. Esperanza Isabel. Dígame este, Esperanza. Son las, creo. It's, se dice it's. It's 2:35. Uh-huh. Yeah. ¿Y la it's otra forma? 2:35. Mm. Que se me ha dado la. No, esta es la yo.
No, no la hicieron ese, el grupo. Estamos en discusión de eso y la verdad es que me he quedado duda. Vaya, en la segunda mitad se dicen, como este ya pasa de la segunda mitad. Se usa el tú. Uh-huh. Entonces diríamos primero los minutos. ¿Cuántos minutos faltan para las tres? Two, three. No, ¿cuántos minutos falta aquí? 25. 25. It's 25. 2-3. 2-3. Exactly, exactly, exactly. Very good. Okay. Usted, usted elíjame el siguiente participante, please. Carlos Osvaldo. Carlos Osvaldo, no. Carlos Osvaldo, no, no. Está solo de oyente. Vamos a ver. Sería María Magdalena. María Magdalena, ok. María Magdalena, you're going to tell me this one. Ok, miss. It's 5:45. Mm-hmm. It's 5:45. Excellent, good job. Choose the next participant. Ok. Ana Cristina. Ana Cristina, ok. This one. It's 11:30. Mm-hmm. It's 10:30. It's 30, todavía cae en la primera mitad. Incluso decía el half ahí. Entonces sería como half past. It's half past 11. 11, exactly. Thank you very much, Ana Cristina. Choose the next participant. Esperanza. Yo creo que Esperanza es la que acabo de pasar, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Vaya. Entonces, Jenny Akane. Jenny Akane, ok. This one, Jenny. Yeah, 1:20. Y luego sería 25. Oh, en la primera mitad son past. Past. ¿La hora qué es? En la otra forma serían 25 para la tope. No, 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 no. 25 pasan de la una, sería la otra forma. La otra forma sería one past 25. No, al contrario de lo que acaba de decirme. 25. No, 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 no. It's 25, primero los minutos. It is 25. Past 2. One. It's 25 past 1. Bye. Bye, bye, past vamos a ir sí. Haciendo como refuercito. Está bien. Sí. Jenny, anyways, elija al siguiente participant, please. Choose the next participant. María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena acaba de pasar. Me están eligiendo a los mismos. Pero no miro aquí los nombres. Vaya, lo voy a elegir yo por usted, vaya. Sí, sí, me. Ok, I'm gonna choose Noé Ezequiel. ¿Qué sería aquí? It's 9:10. No, no, no. Aquí en la forma normal solo it's 9:10. Ah, it's 9:10. Así. Ya, yeah, ¿y la segunda? La segunda sería primero los minutos, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok, sería it's 10 past 9. Exactly. Sí. Thank you. Thank you very much. Let's choose the next participant, please. Ok. Que quiere ver quién va a ser elegido o la elegida.
Karina Cristel Cruz Hernández. Karina ya puede participar. Sí, creo que Karina estaba de oyente porque si ven el bus estaba trabajando. Elíjame otro participante, please. Choose another participant. Ok, sería Abigail Alvarado. Ok, Abigail. No escucho a la compañera ahí, no sé. Repítale ahí el nombre, please, Noé. Miss. Ajá. Dice que no tiene nada de señal. Oh, ya lo veo, de ahí veo. Bueno, Imelda, vamos a elegir Imelda. It's pink. Y la forma difícil tenemos que sería STEM tonight. Excellent, good job. Imelda, choose another participant. Auri. Don René, creo que no ha participado, ¿verdad? Ok. René, can you help us? Sería 25 past 7. Ajá, es la manera difícil, 25 past 7, y la regular sería 7:25. Excellent, good job. Vaya, voy a hacer un repaso. Solamente porque siento que en algunas cosas como que todavía estamos a little bit like sí, no. Y ahí, ¿verdad? Como intentando saber si sí o si no. So I'm gonna go here. Esperanza, dígame. Veo que tiene ahí su mano arriba. Yes, I have a question. Yeah. ¿Quiere decirle que a partir de 30, del, los 31 minutos se utiliza el tú? Uh-huh. De los 29 para atrás se usa el fa, ¿sí? Correcto. En la primera mitad vamos a decir los minutos que pasan de la hora guess, porque hay que usar la lógica en este caso de que estamos más cerca de la hora que es. Por eso los primeros 30 minutes decimos lo que pasa de la hora que es. Y siempre vamos a decir los minutos primeros, ¿verdad? Luego, el siguiente sería ¿cuántos falta para la hora que viene? Y la, vamos a decirlo, la hora que viene, porque estamos más cerca de la hora que viene que de la hora que es, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo decimos mucho en español incluso, que decimos, ¿qué hora son? Ah, 5 pasan de las 12. Faltan, o la canción famosa, faltan 5 para las 12, ¿verdad? Faltan 5 para... Perdón, tenía, sí, faltan 5 para las 12. Entonces, hacemos la hora así para el otro lado, ¿verdad? David Inocencio, veo que tiene su mano arriba. Sí, mi única duda es con, por ejemplo, con las 6:30. Uh-huh. En inglés sería half o 11:30, ¿correcto? Ambos son correctos. Yo les decía que usáramos ahorita lo del half y quarter para practicarlo, ¿verdad? Pero ¿es correcto decir también 15 o es correcto decir 30 en ese caso? Ok. Yes. Ok. Oscar. Sí, en el caso de un cuarto, falta un cuarto a las 12, sería it's a quarter. O oh, it's quarter. It's a quarter. Que se puede poner it's a quarter. Yeah. Okay. Sí. Yeah. It's a quarter. Porque es falta un cuarto. No falta cuarto para las 12, sino que falta un cuarto. Así lo tomamos en English. Okay. Bien.
Voy a mostrarles otra vez. Un segundo. Voy a mostrarles otra vez la referencia para que, como si pueden guardarla. Okay. Bien. Se fijan, cuando es la hora exacta decimos o'clock, o'clock, ¿verdad? Como it's 7 o'clock, it's 8 o'clock, o'clock. Pero del momento que empezamos de las 01 a las 09, vamos a decir o más, cuando lo decimos de la forma corriente, ¿verdad? Por ejemplo, si son las 12 y 5, yo voy a decir que it's 12:05, ¿ok? 12:05. El cero lo vamos a tomar como un o. 12:05. Pero si lo dijera de la manera complicada, no complicada, sino que la manera donde los minutos van primero, diría los minutos que van pasando, que son 5, ¿verdad? It's 5 past 12. Ahí ya no utilizaría el o. Solo diría son 5 pasadas las 12. Toda esta primera mitad lo voy a manejar de esa manera. ¿Yes? Como decía la compañera, ya llegando al 31, ¿ya? Ya llegando al 31, voy a empezar a mencionar los minutos que faltan para la hora que viene. ¿Sí? Ya no diría la hora que es, sino que la hora que viene. Supongamos que son las 12 y 35. A las 12 y 35 faltan 25 minutes para la hora que viene. 25 minutos para la hora que viene. Entonces yo voy a decir primero los minutos, it's, es decir, como son las o es la, son las. Okay. It's 25 to, y como eran las 12, pero la hora que viene es 1, right? It's 25 to 1. Siempre voy a intentar hablar de la hora que viene en la segunda mitad. Y voy a pensar en eso, en la hora que viene. En la primera mitad, la hora de la que pasa. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacerlo con quarters. Si fueran las 6:15, yo diría it's a quarter o it's a quarter past 6. Porque estoy hablando de las 6, ¿verdad? Ahora, si voy a... Perdón. El internet como que no me quiere ahora, pero voy a hacer algo que no quería hacer. Bien, ahí estoy ya. ¿Pueden escuchar? Hey, se escucha. Sí, okay. Se escucha a mí. Thank you. Vale, entonces decíamos, primero tomamos el ejemplo de las 6:15. Ahora vamos a tomar el ejemplo de las 6:45, 6:45. Acá ya estoy más cerca de las 7. Se puede decir cuántos minutos faltan para las 7. Yo voy a decir it's a quarter to 7. Ahora vamos a hacer un ejemplo con ustedes y quiero que lo manden al chat. Supongamos que son las 6:50. ¿Cómo lo dirían de la hora donde los minutos van primero? ¿Ok? 6:50. Me lo escriben en el chat. Recuérdense que cuando estamos hablando de la hora en la segunda mitad, decimos los minutos que faltan para la hora que viene. No me vayan a contar que son las 6:50, no. Si son las 6:50, vamos a hablar de la hora que viene. ¿Cuántos minutos faltan para la hora que viene? Correct. Si me dijeron it's 10 to 7, that is correct. Vamos a hacer otro ejemplo. 50 to 7. 50 para las 7. No. It's 10 to 7, sí. Pero 50 to 7, no. 50 para las 7 serían, esperamos en la primera mitad todavía. Vamos a hacer un ejemplo más. Son las, sí, yo sé que es confuso, es muy confuso.
pero a 50 to 7, un ejemplo ahí arriba, no. Bien, son las 7:25. Como estamos cerca de la 7, vamos a decir los minutos que pasan de la hora que es. 7:25. Exactly. No, 7:25, no estamos cerca de las 8, estamos cerca de las 7. It's 7:25. Ahí sí es. Bien, por lo visto siento que voy a dar un refuerzo de este tema el día de mañana, porque como que estamos teniendo bastantes dudas, pero por el momento creo que algunos sí, algunos no. Ahí vamos. So, just confírmeme, alguien que no dijo present o no le pasé asistencia, porque ya necesito ir corriendo al siguiente grupo. Imelda, ¿no se conectó? Imelda y Kevin son los únicos que no les pasé asistencia. Me dicen si se conectaron o no, por favor. Si no, Kevin sí se conectó. Ok. Imelda. Bueno, ok, you guys, sería todo por esta clase. And I will see you again tomorrow. Ok, y la última clase. Ok, bye bye. Se cuidan. Bye. 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 Bye.